Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar del proceso creativo en productos digitales. Estaremos iniciando nuestra charla en 5 minutos. Por favor, mantener cámaras y micrófonos apagados. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Arrancamos. Don Juan, no lo oigo. Creo que tiene miedo. Ya. ¿Ya me oye? Sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Gracias por asistir. Pues saben bien que LSI es una escuela enfocada en procesos creativos y hoy vamos a hablar un poco del mundo web. Yo soy el director del programa en gestión de industrias creativas y básicamente en este programa lo que les enseñamos a los chicos es a administrar toda la parte del proceso creativo que no se ve. Digamos que yo asumo la creatividad como un iceberg y digamos una serie, una película de cine, un disco, una página web es la parte que uno ve del iceberg, pero debajo del mar hay un montón de iceberg que uno no ve, que tiene que ver con lo que se denomina el backend del desarrollo creativo. Y hoy me acompaña un amigo mío, Juan Diego Velasco. Tiene una particularidad, y es que si ustedes googlean a Stanley Kubrick, el director de cine, básicamente es la misma persona. Juan Diego, buenas tardes. Hola Tomás, muchas gracias. Hoy invité a Juan Diego porque Juan Diego tiene una carrera en el mundo de la internet y de los aplicativos y de todo lo que tiene que ver con el mundo web y de la experiencia de usuario y tiene la oportunidad además de hacer parte de una empresa norteamericana, ¿es? Sí, está, digamos, funciona en Estados Unidos, pero fue fundada tanto aquí como allá. Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá. En realidad, 99% del equipo es colombiano. Entonces, eso nos da unas pistas un poco de qué lado es más la cosa. A pesar de que los clientes están allá, el equipo, lo que le digo, 99% está aquí en Colombia, en diferentes ciudades. En diferentes ciudades de Colombia. De Colombia. Ok. Cuéntenos un poquito sobre usted. ¿Cómo es su relación con la creatividad? ¿Cómo llegó a esto? Usted es un poco autodidacta en muchas cosas. ¿Cómo pasó esto? Alguna vez me contó que usted cacharreaba con computadores y que eso llevó a una cosa y eso a otra, pero pues quería saber un poquito, que les contara un poquito su historia.
Sí, creo que ha sido un poco autodidacta con las bases, pues, pero obviamente hay cosas tan específicas que termina uno o aprendiéndolas haciendo, o definitivamente se va y se busca el libro perfecto, o va y se busca un curso o un evento. Y bueno, por suerte, en los últimos 10 años que llevo trabajando en Semoga, el entrenamiento de las personas es una cosa esencial para la empresa, y pues he tenido la suerte de asistir a muchas cosas que de repente no habría podido tener acceso de otra manera. Mi llegada al mundo de la creatividad fue un poco accidental. Yo creo que siempre desde mis años de colegio y más atrás siempre me gustaba como desarmar cosas y luego miraba cómo funcionaban. Y de pronto trataba de combinar un teléfono, le sacaba el parlante y metía ese parlante como dentro de mi almohada y lo conectaba a una grabadora, y entonces dormía escuchando música y ese tipo de cosas. Creo que eso ya no se puede porque usted desbarata un teléfono hoy por hoy y usted no entiende qué conecta con qué, pero digamos que era un privilegio, un beneficio que teníamos hace Pues 30 años, de pronto 25 usted años. no entiende. De pronto un chino de la edad en la que usted hacía lo que usted hace, de pronto ese chino sí desbarata el teléfono, ese chino sí entiende, ¿no? Tienes Ya razón, sus tienes razón. habilidades están. Pero no es tan fácil, no es tan fácil coger un cable y pegarlo con otro. Y bueno, cuando terminé el colegio, no, básicamente me terminé tomando un año sabático, un poco a la fuerza, porque no sabía qué quería hacer. Terminé ayudando a mi papá. Él tenía una empresa de artes gráficas, una litografía, serigrafía y etcétera, y terminé allá. Y en el proceso descubrí internet y descubrí que había unas cosas que se llamaban páginas web, y en el proceso aprendí a codificar en HTML y aprendí otros lenguajes de programación. Y luego dije, ya tengo la capacidad de hacer cosas, ahora cómo resuelvo, cómo empiezo a resolver problemas, o cómo empiezo a inventarme yo excusas para aprender más cosas. Y por el camino encontré que eso se conectaba mucho con el diseño, ¿no? Y que el hecho de que uno pudiera programar una página en HTML, pues eso solo era una herramienta y eso solo era un canal, pero a lo que yo estaba haciendo en ese momento le faltaba sustancia, y le faltaba un propósito, y le faltaba un mínimo de sentido común para que las cosas funcionaran. Y quiero ser claro en que esto fue 1998. Y en ese momento los conceptos de experiencia de usuario eran bastante, bastante primitivos, y con que usted lograra juntar un par de elementos y ponerlos en una pantalla, eso ya se veía casi profesional. Entonces, digamos que ese fue como el inicio, lo que le decía. De repente me fui yendo por ahí y bueno, pues aquí estoy tantísimos años después haciendo una carrera que no existía cuando yo empecé. Básicamente, como que terminé haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, y creo que fue la consecuencia o una serie de eventos bastante afortunados. Usted se denominaría, bueno, no se denominaría, se denomina diseñador de experiencia, ¿no? UX, UI. Sí. Pues digamos que honestamente no ejecuto esa tarea desde hace unos 4 o 5 años. Mi rol actual está mucho más en liderazgo y dirección de equipos y en relacionamiento con clientes también. Entonces, en ese orden de ideas juego un rol más de consultor estratégico alrededor de la experiencia de usuario y cómo eso se conecta con las necesidades de negocio. Quisiera como poner a andar proyectos personales un poco como para refrescar la manualidad como tal otra vez, pero en este momento digamos que mi punto de vista sí es muy desde lo estratégico y menos de lo ejecutorio. No diría tristemente, pero extraño un poquito la manualidad, como le digo. Ahora es el doctor. Ahora soy el doctor, sí, señor. El doctor que va y se sienta y toma tinto. Sí, ¿Y en qué te puedo servir? soy el maestro del Google Slides y demás.
la campaña te vale tanta plata. Los alcances de la campaña te van a permitir llegar a esta audiencia. Sí. Hablemos un poquito del UX UI para que la gente entienda que además es el UX UI es todo diseñador gráfico en algún punto termina siendo UX UI. User Experience, User Interaction, diseñador de experiencias, diseñador de interacción. ¿Cómo lo ve usted? Eso es como una carrera que mucha gente hace, pero que, digamos, a nivel de pregrado no se encuentra mucho y que mueve el mundo. O sea, digo, pues el internet se mueve a partir de eso, los teléfonos celulares se mueven a partir de eso, hay millones de personas trabajando en eso, y es como esa combinación en la que usted hablaba de programación y creatividad para construir un propósito. Quisiera oír su visión de las cosas en ese sentido. Sí, no, tal cual. Yo creo que hay varios temas que usted toca y voy a arrancar por lo básico, y es esa diferencia entre UX y UI, ¿no? Creo que UX es todo lo que tiene que ver con entender unas necesidades que tiene una audiencia específica y entender unos objetivos que tiene casi siempre un negocio, que es el que está detrás de un producto. Entender eso y crear experiencia a partir de eso. Y cuando digo crear experiencia, me refiero a si la aplicación que ustedes más usan en este momento es TikTok o Instagram o la que sea, y ustedes se ponen a pensar estructuralmente en cómo funciona esa aplicación y cómo empieza la experiencia desde que yo instalo la aplicación por primera vez. ¿Cuál es la primera pantalla que me aparece? ¿Es una pantalla de registro o es una pantalla de un tutorial donde me explican cómo funciona la herramienta? ¿Qué pasa después? ¿Cómo termino yo encaminado y entrenado en el uso de una herramienta? ¿Y cómo llego a un timeline? ¿Y cómo veo las fotos? ¿Y cómo agrego amigos? Y todas esas decisiones que hay detrás de eso, no el código, pero sí la relación entre un momento y otro dentro de esa experiencia de utilizar una aplicación o un website, por ejemplo, todo eso es lo que tiene que ver con UX, y eso generalmente se expresa en forma de diagramas o flujos o wireframes, como los conocemos, y son visiones esquemáticas de lo que es la experiencia. Entonces, por cada pantalla se construye un wireframe. Ahorita, si quieren, les muestro un poquito de ejemplos. Se construyen esos diagramas, y esos diagramas eventualmente evolucionan a UI. Y UI es ya el aspecto físico y sensorial de lo que uno construyó o definió a nivel más estructural. Entonces, aquí ya entran factores como color, como forma, como composición, interacción, como lo decía Tomás también, y es una cosa que pasaba con el diseño web, es que la mayoría de los sitios, si ustedes los ven, uno hace clic en una página y sale un cargador, y luego cargan todos los elementos y ¡pum!, estoy en la siguiente página, y luego hago otro clic, se desaparece todo y vuelvo y cargo otra página. Una de las cosas que los dispositivos touch y las aplicaciones móviles nos han obligado un poco a incorporar dentro de nuestro proceso es ese diseño de interacción, y es ya las cosas se ven bien, y ya las interfaces están conectadas de alguna manera con la marca y los colores, y el logo aparece allá arriba y está todo perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo hago clic en un elemento? ¿Qué pasa cuando yo estoy en Instagram y le doy doble tap a una foto? ¿Qué pasa en ese momento? Sale un corazón animado que desde el centro, que arranca chiquitico y transparente, y luego se expande y sale grande. Esa animación, que en teoría se supone que tiene que ser gratificante para el usuario, eso es una definición de interacción. O el momento en el que yo paso de una pantalla a otra y los elementos que estaban en la primera pantalla empiezan a desaparecerse y aparecer los otros, esas transiciones o microinteracciones, son también parte del diseño de interacción. Entonces, si ustedes miran, UX es como el principio de todo, que conecta con lo estratégico y empieza a dar de forma muy a nivel como de esbozo, bosquejo, diagrama, etc. Y luego esto empieza a adquirir forma integrando colores y otros valores relacionados con la marca, y evoluciona a lo que nosotros llamamos prototipos. Y ese prototipo es
es una versión mucho más interactiva, todavía no codificada o funcional, o que se conecte con bases de datos o que descargue información de internet, pero sí que expresa un poco cómo se comporta el producto. Entonces, digamos que eso es lo primero. Creo que uno puede utilizar UI y UX para crear campañas digitales, como dice Tomás, o uno puede crear productos que tengan tiempos de vida más largos, ¿no? Digamos que una campaña, generalmente uno sabe que una campaña dura 2 meses al aire y luego cae. Entonces, sí, cuando se construye un micrositio para una campaña, pues dura dos meses al aire y luego lo bajan. Cuando uno crea productos para una empresa, pues digamos que uno tiene que pensar más en el largo plazo y es, no solo saquemos la primera versión de ese producto, sino aprendamos de ese release, aprendamos de ese lanzamiento y de cómo los usuarios, cómo les ha ido utilizando ese producto. Y ahí es donde entran temas bien interesantes como son las métricas y los datos y las pruebas con usuarios y ese tipo de cosas que le enseñan a uno como diseñador todas esas cosas que pensó y todas esas cosas que llevó a esa primera versión, realmente cómo funcionan en el mundo real. Y si no funcionan, pues entonces le da pistas para poder arreglarlo. Entonces digamos que el proceso es bastante largo y lo que le digo, va desde lo estratégico hasta el lanzamiento del producto y más allá, porque uno lanza una versión y uno no se puede quedar quieto. Si usted mira su icono de App Store en el iPhone o el equivalente en Android, usted va a ver que siempre tiene aplicaciones que se están actualizando y es eso, y es porque es un mejoramiento continuo, digamos. Y eso, en mi opinión muy personal, pues digamos que es mucho más interesante hacerle seguimiento a la vida de un producto que tiene una vida más larga que a una campaña. Entonces, sí, digamos que esa es un poco la explicación. Si quieren, ahorita podemos ahondar en el tema. Creo que usted mencionaba otra cosa y es que de repente muchos estudiantes no necesariamente se fijan en este espacio, en este campo del diseño, hasta luego de un par de trabajos, luego de haber pasado por un par de agencias, terminan considerando esto. Es una industria donde hay una cantidad y una búsqueda increíble de talento y para empresas como nosotros es muy complicado encontrar personas con las características y con el conocimiento y con la experiencia. En mi equipo en este momento hay una persona que es exalumno de LSI y su carrera fue así. Fue y pasó por Sancho, fue y pasó por Proximity, fue y pasó por varios lados y luego terminó llegando a la empresa Semoga y ahí como que descubrió otra forma de ver las cosas y ahí llegó como por accidente un poquito, pero había pasado por la publicidad y había pasado por todo ese recorrido. Entonces yo lo que siento es que si de repente no es tan directa la oportunidad para los estudiantes en este momento, pero yo creo que hay una cantidad de demanda de la industria. Si ustedes buscan, van a verlo por ahí. Me abre un montón de ramas para la conversación, pero me gustaría que todos hiciéramos la reflexión de eso que usted acabó de hacer, de cuando nosotros hacemos un doble tap en Instagram, que sale ese corazoncito animado que le está diciendo a uno, ¡ay, te gustó algo, gracias!, ¿no? Y que uno asume que es como automático, ¿no? Como, eso está ahí, eso hace parte de la vida. No, alguien lo pensó, alguien lo programó, alguien dijo, la animación va a ser así porque el corazoncito podría salir de arriba para abajo, podría salir con florecitas, ¿no? Y es tremendamente interesante cómo todo el tema de diseño de experiencia y diseño de interacción se mete por completo en nuestra vida, ¿sí? Se vuelve prácticamente un tema automático, ¿no? Y uno no asume que detrás de todo ese juego que uno tiene con el teléfono, que uno tiene esta vaina constantemente, todo el día está ahí dándole, jugando WhatsApp, el otro, no sé qué, el mail, ta, 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 pues
había un equipo de trabajo detrás pensando cada paso a paso cómo se armaba ese rompecabezas y somos millones de personas, ¿no? Moviendo esos prototipos que usted llama constantemente a diario. Y es muy bonito también, pues usted sabe que yo soy un enfermo del design thinking, el tema del prototipado, que es un proceso iterativo de constante aprendizaje, que es lo que usted me dice del ciclo del producto, que vuelve y se relanza, y entonces sale la versión beta, la beta 1, la de verdad, la ta, 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 ta. Y hay una cosa que yo analizo del proceso de Rappi, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero los de Rappi hicieron el proceso de prototipado teniendo la usabilidad del producto bastante cruda, ¿no? Y han ido dándole y cada vez va mejor, ¿no? Sí, y creo que de eso se trata. Yo no sé qué tan joven es nuestra audiencia en este momento, pero yo recuerdo cuando Instagram era un producto que primero solo existía para teléfonos, pero más allá solo existía para iPhone. Y de hecho era una de las razones por las cuales mucha gente quería tener un iPhone y no un Android, porque Instagram no estaba para Android. Con esto lo que quiero decir es, si ustedes miran Instagram hoy en día, no solo es el producto no solo está en Android, en iPhone, en web, sino que también está en web. Usted lo puede usar todo, hasta los stories los puede usar en web. Y además tiene una cantidad de funcionalidad adicional, ¿no? Los stories no existían hace unos años. El chat, ahora creo que puede grabar usted audios y mandarse audios en esos chats. Ese es el ciclo de vida de un producto, y es empieza en un nivel de madurez muy bajito y tantea, es como que mete el piecito en el agua a ver si está frío, y como que tantean, y si ven un poquito de actividad dicen, listo, esto tiene futuro, hagámosle otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo, y así van, y es la razón por la cual Instagram no es como que Instagram le pagó a una empresa para que le hiciera la aplicación, sino no, Instagram es la gente que hace la aplicación, tiene un equipo de diseño gigante y están al punto de lo que decía usted de WhatsApp, y es no solo están permanentemente viendo qué más se inventan, sino que también están, y algunas personas son más tolerantes a esto que otras, pero están viendo literalmente usted cómo interactúa con el producto, y es usted cuánto tiempo pasa en Instagram y cuánto tiempo pasa en el timeline, y qué tanto hace scroll hacia abajo, y eso, ese tiempo cuánto es, y en qué momento, después de salir del home screen, cuál es la pantalla más importante a la que usted llega después de eso, y empiezan a hacer una cantidad de análisis de cómo se está comportando la gente, empiezan a ver si la gente está entendiendo esto de Instagram TV, o si está entendiendo esto de Stories, o si está interactuando, o si está entrando a una sección y devolviéndose porque no entendió nada. Entonces, a partir de ese medir cada pasito dentro del producto, de manera anónima, quiero creer, a partir de esa información, ellos toman decisiones de producto. Entonces, de nuevo, si hay un rebote, una tasa de rebote muy alto en la sección de agregar historias, pues probablemente lo que pueden entender es que la gente tiene la intención de agregar una historia, pero que cuando entra hay muchos botones alrededor y no sabe cómo seguir. Entonces llegan y se sientan y dicen, miércoles, ¿cómo podemos optimizar esto? ¿Cómo hacemos que el botón de share to my friends o share to everyone es más claro? Entonces, digamos que eso es bastante, bastante interesante. Ya, creo que había otro punto por ahí, pero se me pasó, seguro. Me gustó eso de que usted dice que quiere creer que hacen los análisis de manera anónima. Ajá. De manera anónima. Pues al final el nombre no influye tanto. Obviamente están teniendo en cuenta información demográfica, y este es un hombre o es una mujer. O, señor, nos están escuchando, y usted ya sabe que nos están escuchando. Y cuando hablamos de monopatines empiezan a salir monopatines, y cuando hablamos de yogur casero empieza a salir yogur casero. Ellos tienen conectados nuestros micrófonos y nos están escuchando y saben exactamente todo lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros intereses y demás. Entonces, esa historia de que todo es tan anónimo y tan correcto, no sé, no estoy muy seguro. ¿Qué hace ahora?
¿Cómo se conecta ese mundo de entender cómo... esa pregunta se la dejo para después. Más bien, generalmente cuando hablamos de emprendimiento en la escuela, terminamos haciendo un aplicativo. Y yo doy la lucha y peleo muy fuerte alrededor de eso, porque es que hacer un aplicativo no es como hacer un blog, ni hacer un aplicativo es como administrar una cuenta de Instagram de 30.000 personas. Hacer un aplicativo requiere un proceso de ingeniería constante, que era lo que usted nos venía hablando, de diseño, de análisis, de estar mirando dónde es que se mueve el agua y por dónde se mete y demás, que es lo que yo le decía que me pareció bastante, o sea, de la primera versión con la que yo interactué de Rappi, con la que estoy interactuando ahora, es del cielo a la tierra. O sea, realmente ha habido un esfuerzo brutal por mejorar el tema de usabilidad y por entender, por hacer la trazabilidad de su pedido, este tipo de cosas. ¿Cómo ve usted o qué les diría, ya sentado desde su posición en una empresa que se dedica a desarrollar producto digital, a los emprendedores que siguen pensando que el emprendimiento es montar un API, entonces yo cojo y la diseño y entonces empiezo a ofrecer mis producticos y... ¿Qué les diría usted a esas personas? Pues yo creo que la app al final es solo un canal, ¿no? Entonces hacer una app por hacer una app no tiene sentido. Yo diría que si usted quiere vender empanadas y hacer un negocio de eso, de repente le va mejor haciéndolo por WhatsApp y no necesita nada más y no necesita una aplicación. Entonces yo creo que lo primero, y se sale un poco de nuestro campo, pero es tener un modelo de negocio que sea fuerte y que tenga futuro, que haya viabilidad. Hay maneras de estudiar la viabilidad de un modelo de negocio. Y realmente pensar si la aplicación es la forma que ese producto debería tener. Lo que le digo, hay gente que vende domicilios por WhatsApp y vende mucho más que si tuviera una aplicación de domicilios. Hay una cosa que es súper clave en términos de las aplicaciones, y es que lograr que una persona instale la aplicación y no la desinstale. La primera barrera es lograr que la persona descubra que existe esa aplicación. Luego que la funcionalidad de la aplicación sea tan prometedora que usted quiera instalarla. Luego lo siguiente es que esa aplicación le genere suficiente valor para que usted en la próxima limpieza que haga no le den ganas de desinstalarla. Entonces las aplicaciones, en realidad, lo que usted decía, no solo son difíciles de producir y de codificar y de hacer que funcionen, sino que no siempre, si no están aportando el valor que la gente espera, va a ser muy difícil llegar ahí. Va a ser muy difícil llegar ahí. Hay casos en los que las empresas terminan diciendo, no, yo voy a empezar con un sitio web mobile porque es algo que la gente no tiene que instalar. Es algo que yo puedo mandar links por WhatsApp o por redes sociales y la gente hace clic y llega a la página y ya de una vez desde ahí puede hacer pedidos, pero no tiene que hacer una instalación de una aplicación. Entonces, pues me gusta mucho escuchar que los estudiantes están teniendo en cuenta las aplicaciones como formas de resolver problemas, pero creo que es importante que sean muy analíticos en términos de cuándo tiene sentido y cuándo no tiene sentido. En ese orden de ideas, creo que un diseñador de aplicaciones no es tan fuerte como un diseñador de producto, porque el diseñador de producto es un poco agnóstico en términos de esto va a ser una aplicación para televisión, esto va a ser un videojuego, esto va a ser un website, esto va a ser una aplicación móvil. Es una persona que entra sin ningún sesgo a tomar esa decisión y realmente lo hace con base en la necesidad de negocio y la necesidad del usuario. Entonces, creo que es eso. Volviendo un poco al tema anterior, que ya recordé lo que iba a mencionar, una de las cosas que me preguntan mucho a mí es cómo se aprende UX y cómo se aprende UI. Y obviamente hay muchos sitios que yo recomiendo para leer y para adquirir información y conocimiento acerca de UX y de UI. Y hay lugares donde hacen cursos buenísimos por internet, sobre todo en este momento todos los eventos que había a nivel global, ahora todos son por internet. Entonces digamos que esa es definitivamente una forma de hacerlo. Creo que es clave tener muy claros los principios del diseño
una de las cosas en las que uno después de tantos años tiene que seguir haciendo énfasis es en la psicología del diseño. No sé qué tan de su programa sea esto, pero conceptos como la gestalt, conceptos como la proximidad, el principio de agrupación, ese tipo de cosas, son súper clave cuando usted está diseñando una aplicación, por ejemplo, porque usted necesita que los conceptos sean fáciles de agrupar y desagrupar. Vuelvo a Instagram como ejemplo. Eso tiene que ver con comunicación, ¿no? También. Eso tiene que ver con comunicación, exacto. Y creo que en el diseño de productos la comunicación es un tema importantísimo porque usted quiere que ese primer pantallazo que la gente vea sea claro. Y esa claridad y esa comunicación no es solo verbal. Y le pongo el ejemplo de Instagram. Cuando usted llega al feed de Instagram, usted como diseñador tiene que asegurarse de que la gente entienda que lo que está viendo ahí es una serie de elementos que se repiten, que son foto, 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 pero que cada una de esas fotos es un grupo en sí mismo. Entonces, si usted se fija y hace scroll en Instagram, usted va a ver que hay una especial atención a la separación entre una foto y otra foto, pero que mientras tanto los elementos que están asociados a una foto, que son el caption, los comentarios, la ubicación, el autor, etcétera, todos están como pegaditos a la foto. Y luego hay un espacio que es bastante evidente y luego arranca otro grupito igual, que es otra foto y otra foto y otra foto. Entonces ahí es donde hablo yo de conceptos como proximidad y es lo que dice ese principio es que elementos que se encuentran cercanos generalmente a nivel cognitivo son entendidos como una unidad o como parte de lo mismo. Entonces, digamos, eso, no hay palabras, nadie le explica, nadie le enseña a usted a usar Instagram, pero para usted es claro que esta es una foto de una persona y la siguiente es una foto de otra persona. Y usted no, y probablemente esto pasaba en alguna versión de Instagram, probablemente era algún problema, pero usted no revuelve el caption de una foto con la foto de abajo, eso no pasa. Y es porque hay un trabajo ahí, en esas cosas tan básicas. Entonces es comunicación, de alguna manera, es definitivamente jerarquía. Jerarquía es un concepto súper clave a nivel tipográfico, pero también a nivel de composición. Entonces eso es esencial. Ustedes ven que yo uso mucho el ejemplo de Instagram, que me gusta mucho porque pues, todos somos, digamos, nos resulta muy familiar y parece muy simple, pero es muy complejo y cada decisión detrás de ese producto es bastante compleja. Y una de las cosas que para redondear mi tema de cómo se aprende de diseño de productos es volviéndose un consumidor activo. Nosotros somos, y yo a veces soy consumidor pasivo, porque eso es lo que quiero hacer, porque estoy cansado y simplemente quiero darme contenido y darme contenido y darme contenido, o quiero leer esto, o quiero ver esta foto, o lo que sea, y soy un consumidor pasivo, y eso es lo que somos todos por defecto siempre. Pero cuando usted se vuelve un consumidor activo de productos digitales, usted empieza a ver un poco, casi que a imaginarse las discusiones que hubo detrás de cada posición, de cada icono, de cada color, de cada espacio, de ese tipo de cosas. Sí, que es lo que a los arquitectos nos pasa cuando entramos a un edificio. Sí, y decimos, no, este baño está desproporcionado, este hall está muy chiquito. Es exactamente igual. ¿No? Y a mí lo que me ha pasado en estos años en que me salí de la arquitectura y me metí un poco en el design thinking y en el tema de la gerencia de diseño, es que empiezo a pensar y como a desbaratar el rompecabezas de cómo fue la decisión que tomaron para llegar a X, Y o Z. Y cuando Miguel Vaca tenía su agencia, yo era el beta tester. El man que apenas iba a sacar producto me lo mandaba y yo se lo destruía en dos segundos. Usted es bueno para eso, sí. Un poquito. Soy bueno para eso. Tengo ojo. Lo que me pongan además en las manos. ¿Cómo conectamos el diseño con el negocio? Porque oyéndolo hablar, pues ustedes como lo que en mi máster literalmente se denominaba un design manager, ¿no? Y entonces usted está hablando de cliente, sabe que ese cliente tiene un cliente
para usted secundario, para el primario, pero entonces usted tiene que entender a su cliente primario, hacer el análisis del cliente secundario, ¿sí? Y transformar todo eso en un proceso, en un producto creativo que perdure en el tiempo, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo describiría usted la conexión entre ese mundo corporativo, de trabajo en equipo, de liderazgo, que tiene que ver más con una necesidad, digamos, ¿no?, empresarial, no tan creativa? ¿Y cómo ha sentido usted en toda su carrera que la creatividad se ha ido posicionando cada vez más dentro de un valor agregado y un valor esencial para el desarrollo de cualquier emprendimiento? Tal cual, creo que el tema de negocio es una cosa que inclusive en diseñadores de producto, o diseñadores, perdón, UX, UI, muy jóvenes todavía vienen programados y mentalizados a, no, yo hago diseño centrado en el usuario, que es una cosa que suena divina, ¿no? Y claro, usted tiene que tener al usuario 100% en cuenta todo el tiempo. Pero lo que en ese punto de vista idealista mucha gente deja por fuera es el negocio. Y es el negocio es la razón para que ese producto ocurra. Y podemos inclusive hablar de Rappi. Y Rappi es un producto que nace de una idea, pero desde el momento en el que hay una idea, hay un negocio detrás. Y ese negocio, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues buscar maneras de generar un marketplace, y que ese marketplace, en esas transacciones de un lado para otro, pues les quede algo para ellos. O sea, que les cobren el 30% a los restaurantes, o sea, que lo que sea. Entonces, ¿cómo llega uno a encontrar ese punto medio entre lo que es importante para el negocio y lo que es importante para el usuario? Pues mucho de design thinking, mucho de esas definiciones estratégicas es esencial. Es encontrar esos puntos comunes entre cosas que le interesan al negocio y cosas que le interesan al usuario. Un ejemplo que yo siempre pongo es los sitios web de contenidos, periódicos, online, etcétera. Su modelo de negocio en la mayoría de los casos, o por mucho tiempo, fue publicidad. Traslademos un concepto que tenemos en el medio impreso de toda la vida. Impreso al digital. Y trasladémoslo acá, y no hay un gran ejercicio de repensar eso realmente para el medio. Y es como, venga, ponemos este skyscraper en una esquinita, y venga, ponemos este acá, y ahí es donde empiezan a reñir el negocio y el usuario. Porque el negocio necesita que de esa página que usted carga del tiempo.com, un mayor porcentaje de esa página sea publicidad. Y esa misma decisión está alejando a sus usuarios. Entonces es uno de esos casos bien difíciles que todavía no tiene resolución. Obviamente cuando los medios empiezan a ver que los usuarios no hacen clic en los banners, se empiezan a preguntar, y bueno, ¿y esto por qué pasa? Dicen, no, pues debe ser que no son suficientemente vistosos los banners, entonces hagamos que salten, y hagamos que cuando usted pase el mouse por accidente se desbarate la página, o ese tipo de cosas. Entonces es uno de esos casos donde una cosa riñe con la otra, pero en general uno siempre tiene que buscar ese caso opuesto, y es donde se encuentran esos dos puntos de vista. Y es, por ejemplo, sí, dele. No, acabe. ¿Dónde tienen esos dos puntos de vista? Sí, exacto. ¿Dónde los conecta usted? Y es si usted, si hay una decisión desde el punto de vista de diseño que hace que sus usuarios pasen más tiempo usando su aplicación, pues eso se traduce en más plata para el negocio. Digamos que un objetivo del negocio sea vender más, y un objetivo del usuario sea descubrir productos que me interesen más. Entonces usted probablemente se dedica a una funcionalidad que esté basada en productos que han comprado sus amigos, y eso lo que hace es que usted, cada vez que ve un producto, pues tiene unas posibilidades, una probabilidad más alta de que le interese y de que lo quiera comprar, y en ese orden de ideas es una cosa que le beneficia, que beneficia al negocio. Entonces es bastante complicado, pero hay que tener en cuenta ambos puntos de vista. Y hay que tener en cuenta tanto las necesidades del usuario como las necesidades del negocio.
Me parece interesante ese ejemplo que usted estaba dando del modelo de negocio de los portales de contenidos tenemos una forma de ganarnos la vida que es así, la publicidad se imprime en unas páginas y bueno, ahora esto es tan digital, entonces llevamos esa forma de hacer dinero al internet y resulta que hay gente como Spotify que le dicen a ustedes todo lo contrario. Usted tiene que pagarme a mí para yo quitarle la publicidad, que es la inversión total del valor, ¿no? Y usted realmente está pagando en Spotify para que le quiten toda la publicidad y le quiten la radiocuña cada dos canciones, no sé cuánto es, ¿sí? Y eso invierte por completo la forma en la que usted accede a los contenidos y en la forma en que usted se relaciona con nuevas cosas, etcétera, etcétera. Y yo sí creo que sí nos están escuchando porque todo el mundo quiere un air fryer. y yo creo empezando que por mí. Ese yo ya lo tengo y me encanta. ¿Ve? pero creo que ese ejemplo que usted pone es buenísimo porque ahí no. Van a apagar los micrófonos, por favor. Ya. El ejemplo de Spotify es bueno porque ahí se empieza a meter usted en modelos de negocio, ¿no? Y el modelo de ellos es el modelo freemium, que es lo que se conoce como modelo freemium. Y ese modelo freemium es: yo voy a dar una cantidad de cosas gratis y si usted quiere llegar al siguiente nivel, pues tiene que empezar a pagar. Y es lo mismo que pasa con muchos productos digitales. Y es yo, no sé. Sí, Dropbox. Dropbox, por ejemplo, sí. Usted Google tiene un Play. Espacio y es gratis y eso es, esa es la manera en la que usted elimina una barrera, ¿no? Una barrera es sacar una tarjeta para un usuario. Una gran barrera a la hora de descubrir un producto es, no, usted no puede ni siquiera ver las bondades de este producto si usted no me da una tarjeta de crédito. Entonces, pues, nunca se entera el usuario de qué es lo que hace el producto ni de cómo ese producto puede ayudarle en su vida. Pero productos como Dropbox o como Spotify se van metiendo en el corazón de la gente porque les dejan vivir un poquito esa experiencia, les dejan sacar provecho de esas funcionalidades gratis. Y luego si usted ya se vuelve un usuario un poquito más dedicado, pues ya le dicen, oiga, ya tiene que pagar. Y probablemente para ese punto el usuario diga, oiga, sí, yo le veo el valor a esto porque ya tuve la experiencia, ya pude probarlo y ya vi cómo me cambia la vida. Entonces digamos como que es una forma de convertir una gran barrera que hay al principio, la desplaza usted en el tiempo. Y mientras tanto, pues usted no está en la ruina tampoco, porque tiene, de nuevo, Spotify vive de esos anuncios en forma de audio. Cuéntenos qué hace Zemoga y si nos puede mostrar un poquito qué hacen en Zemoga y qué hace usted puntualmente en Zemoga, pues estaría chévere porque hemos hablado mucha teoría, parece que sabemos del tema un poquito, pero pues es importante también mostrarle a la gente un producto, una imagen, algo. No sé si nos pueda contar algo porque tengo que salir de acá volando a las 7 en punto. Listo, deme un segundo, comparto aquí mi pantalla, me avisa. ¿Ya la ve? Sí. Yo quería arrancar como, bueno, esta es una presentación que tenía para otra cosa, pero creo que quería mostrar esto. Es el proceso del que estoy hablando. Y es... si ustedes se fijan, el proceso de design thinking tradicional es esto, históricamente, cuando se inventaron en los 70 o los 80, era esto, crear empatía, definir, idear, prototipar y probar. Y eso vivió así por mucho tiempo. Y luego lo documentaron por acá en los años 70. Y así, pero el diseño de producto es una cosa viejísima. Súper vieja, y esto es de hace más de 3 millones de años. Y este es un buen mensaje para la gente que tiene una idea y de una vez la ve en forma de aplicación, y es, hay muchas maneras de resolver un problema, y en este caso pues necesitaban una herramienta en piedra los personajes del Paleolítico y probablemente hicieron observación, ¿no? Y decían, oiga, yo quiero
yo tengo acceso a la carne de un animal que probablemente se murió, tengo acceso, pero para cortarla no sé cómo hacerlo porque no tengo, las manos no me sirven, etc. Entonces yo quisiera poder acceder a esa carne de alguna manera. Y entonces de repente alguno de estos personajes se pone a observar y a investigar y se da cuenta que otros animales que llegan a comerse a ese animal que murió tienen unos dientes muy afilados y las puntas de los dientes son filudas, y ellos empiezan probablemente a conectar una cosa con la otra, y a partir de esa observación y esa investigación dicen, oiga, yo podría hacer lo mismo con una piedra si le saco como un poquito de filo, y empiezan a darle y a trabajar una piedra hasta que logran conseguir esta forma. Y eso es un proceso iterativo de diseño. Y ese proceso iterativo de diseño es esencial que en algún momento usted vaya y lo pruebe. Y de repente hicieron una versión un poquito más redonda de esto y fueron y la probaron, ese prototipo, y no les funcionó. Entonces volvieron y siguieron trabajando, siguieron iterando, hasta que ya llegaron a esto y fueron y lo probaron y funcionó perfecto. Y ahí ya estuvo el producto. Entonces el diseño de producto es una cosa que no es un concepto de las aplicaciones y no es un concepto nuevo, es un tema que viene de mucho más atrás. ¿Cómo lo vemos nosotros en CEMOCA? Un poquito una variación de este proceso de Design Thinking, que es aprender. Y ese aprender es aprender mucho del mercado y aprender de los usuarios y aprender del negocio. Y cuando usted combina esas tres cosas, usted puede empezar a generar. Y en ese generar, usted empieza a generar posibles formas de resolver los problemas que identificó. Entonces esto en esta parte de acá, eso nosotros llamamos diverger, y es como abramos el horizonte de posibilidades que pueda haber para resolver un mismo problema, y ahí empezamos a abrir, y luego en un momento ya nos toca ponernos serios y a converger y a cerrar, y es definamos, entonces prioricemos cuál de estas soluciones vamos a implementar primero. Y aquí en esta definición, ya hablando de productos digitales propiamente, pues se genera un roadmap o un mapa de ruta, que es Instagram, por ejemplo. Probablemente el mapa de ruta de ellos primero era como, oiga, solo lancemos en un sistema operativo porque si esta vaina no va a funcionar, no cometamos el mismo error en Android y en iOS. Saquémoslo en iOS y hagamos que esto se vuelva como un objeto del deseo y eventualmente sí sacamos de Android y esta vaina explota. De pronto ese fue el plan de ellos en el tiempo, ¿no? Entonces esa parte se hace aquí en esa definición, y es, tenemos unas ideas tremendas, salgamos por ahora solo con que la gente pueda subir una foto y aplicarle un color, pero en un año hagamos una cosa un poquito más compleja y que usted pueda tener amigos, y en un año hagamos que no sé qué, y así sucesivamente, y ese es el roadmap de que básicamente se define acá, y es esencialmente coger diferentes ideas y arrancar por la que más tenga sentido hacer al principio y luego ir implementando otras ideas. Y en el momento en el que usted hace esa definición y ese plan, usted ya puede empezar un proceso iterativo donde empieza a diseñar por pedacitos, y en ese proceso de diseñar pues usted también trata de validar todo lo que sea posible, y hay que ser realistas, y no siempre cada cosa diseñada la puede probar, pero uno se asegura de que haya algún tipo de sustento, o está basado en una buena práctica, o está validado con pares suyos, o de pronto hice una prueba un poquito más guerrilla con personas que trabajan en la misma empresa y ese tipo de cosas. Uy, guerrilla, no diga esa palabra, no diga esa palabra, guerrilla, qué horror. No. De repente si hay... Gracias, Tomás. De repente si hay presupuesto, pues algunas pruebas mucho más formales y con un laboratorio y ese tipo de cosas, pero hay muchas formas de generar algún tipo de validación de que lo que yo estoy diseñando con base en ciencia tiene sentido para mis usuarios. Entonces esto se vuelve un proceso iterativo donde empiezo, voy aquí y miro cuál es el plan que estamos haciendo, hacia dónde estamos apuntando, y vengo y agarro una tareita y la diseño. Y agarro una tareita y la diseño, y agarro una tareita y la diseño. Y cada vez que una de estas cosas está validada, aquí hay una parte invisible que es, tenemos que pasarle esto al equipo de desarrollo. Entonces ya se diseñó, ahora pasemos de a pedacitos a los desarrolladores para que vayan construyendo. Y ahí sigue como el resto del proceso de la implementación. Entonces, digamos que eso es. Cuando les hablaba del proceso, pues voy a saltar aquí rápido. Digamos, fotos, esto es aprender. Estuvimos en San Francisco
trabajando con PlayStation y básicamente esto es parte del proceso y es venga, recorremos sus productos actuales, venga, explíquenos esto porque funciona así, nosotros hacemos las preguntas que tiene sentido y bueno, otra cantidad de actividades relacionadas con eso, pero tiramos la mayor cantidad de información posible y con esa información adquirida, pues empecemos a idear y ese idear es, sí, los post-its lindos y tan populares es una gran manera de hacerlo. En estos tiempos nos ha tocado un poquito más complicado porque nos ha tocado hacer estos talleres con un producto que se llama Mika, no sé si lo conocen, pero bueno, hacemos diferentes, sí, está hacemos, bueno. Hacemos diferentes tipos de actividades cuando podemos estar con los clientes, ponemos a los clientes, al director financiero de la empresa, del lado del cliente lo ponemos a dibujar y ese tipo de cosas, entonces es interesante y luego se empieza como a planear y entonces aquí ya entra otra gente que es mucho más seria que nosotros los diseñadores y entonces realmente se pone serio y dice, oiga, no, esta es la manera en la que vamos a hacer esto y esto es lo que va a pasar aquí y no sé qué, y se hacen como ese tipo de planes y luego se empieza ahora sí a diseñar, que es donde se pone más divertida la cosa y empieza usted a ver como desde mil pies de altura un poco realmente cómo es esa experiencia. Entonces aquí esto es para una aplicación para Bridgestone, que es uno de nuestros clientes que venden llantas, pero venden un montón de asociados con servicentros y ese tipo de cosas. Entonces aquí es hagamos un mapa realmente de cómo los usuarios van a pedir una cita para que les cambie el aire o ese tipo de cosas. Entonces uno empieza como a pintar versiones muy poco detalladas de las pantallas y cómo se relaciona una pantalla con la otra. Esos son los wireframes. Esos son flujos que se ven como esto, que no tienen detalles. Sí. Si usted hace zoom, no hay nada, no es claro qué pasa en cada momento, pero luego usted ya tiene un nivel de detalle y ya empieza a construir wireframes. Entonces ya tiene este tipo de, ya tiene este tipo de cosas donde usted realmente ya empieza a ver elementos con los que puede interactuar y tiene una navegación y tiene aquí un selector de fecha y ese tipo de cosas. Y entonces ya con eso, usted iterativamente, porque no es como que haga todos estos diagramas y luego pásenle al diseñador UI, el diseñador UI péguenle color y cámbienle la fuente. No es así, sino haciendo lo que les decía yo iterativamente, por pedacitos. Es como, oiga, ya hicimos el flujo de registro, ya están todos los diagramas, todos los wireframes correspondientes a registro. Entonces pasémoselo al diseñador UI y que empiece a trabajar visuales con eso y entonces pues digamos que empiezan a pasar este tipo de cosas. Aquí ustedes van a ver cosas interesantes como retículas, que es un concepto que en productos digitales nos toca seguir usando, sobre todo cuando estamos haciendo aplicaciones, porque estas retículas tienen que ser una manera flexible de construir. Por ejemplo, yo sé que este botón ocupa 4 columnas y esas 4 columnas son líquidas y si el dispositivo es más ancho, pues digamos que ese botón lo que va a pasar es que se va a extender. Y bueno, y hacemos este tipo de cosas. Y la validación de eso, pues esencialmente grabar a personas ejecutando una tarea específica. Entonces, señor usuario, por favor, entre a la aplicación y encuentre la llanta más barata. Pero pregunto, en el proceso anterior, cuando están como en ese punto de maquetaje, un poquito más atrás, ahí no hay co-creación con usuarios, ahí no se dan el lapo de meter a un usuario N y decirle, mire, estamos pensando esto, ¿qué le parece? ¿No? Sí, eso es aquí. Eso es aquí. Usted llega y diseña, digamos aquí, diseñemos el flujo de compra de una llanta. Entonces aquí, esto fue exactamente lo que hicimos en este ejercicio. Y es, tenemos unas cámaras que son cámaras de documentos, tenemos unas cámaras que hacia abajo y nos permiten grabar lo que está haciendo el usuario y grabar la voz. Una de las cosas que hacemos en las pruebas de usuario es, arrancamos por pintarle un escenario al usuario, es decirle, oiga, usted tiene que comprar unas llantas y su carro es tal carro, es un Mazda, lo que sea, y usted tiene que comprar la llanta más barata. ¿Cómo haría eso? Y entonces eso nos permite a nosotros ver, primero, si la gente sabe cómo meter los datos de su vehículo, cómo encontrar su modelo específico de carro, pero además utilizar cosas como estos filtros que están acá, que son lo que le permite ordenar por precio, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros vemos el usuario cómo reacciona a esto, y esto es un problema, esto no está codificado.
Esto es simplemente coger estos diseños y se suben a una plataforma que se llama InVision, y InVision es básicamente coger un JPG y decir, cuando yo hago clic acá, pase al siguiente JPG, sí, sí, y cuando yo hago clic acá, como... pase al siguiente JPG. Hay otro, entonces, ¿cómo esto... se llama el otro? Hay otro, Marvel. Ese, Marvel. Ese. Uh-huh. Y entonces es eso. Nosotros no tenemos que gastar tiempo a un desarrollador para hacer una prueba como... Y estamos incorporando personas en el, a usuarios reales en el proceso de diseño. Y es básicamente esto. Y eso es lo bueno de los procesos iterativos. Y es que usted no tiene que haber dado toda la aplicación y luego se sienta con los usuarios a probar todo. Sino que a medida que usted va haciendo pedacitos, usted va probando ese pedacito. Ok. Juan, se me acabó el tiempo y el Big Boss de la corporación me está esperando en una reunión 7 p.m., quiero agradecerle su tiempo, su conocimiento. Creo que esta es la primera parte de un conversatorio que creo que tenemos que continuar. No termina acá, pero desafortunadamente hoy estoy un poquito corto de tiempo. Seguramente lo invitaré para la segunda parte. Porque sí quiero que hablemos mucho más en profundidad de su vivencia como Design Manager y de sentarse con un cliente y entenderle sus necesidades y cruzar esto con tiempos, con equipos, con platas, con un montón de cosas que requiere el tema de pues, gerenciar diseño y gestionar creatividad. Catalina nos pregunta... ¿Qué dónde recomienda aprender o qué nos recomienda para leer para los que estamos en UX UI de la psicología de diseño y de lo que comentaba de las jerarquías y demás? Creo que mi recurso principal es Nielsen Norman, que es NN Group. Todavía estoy compartiendo pantalla, sí. Es este sitio. Organización en realidad, y ellos tienen, no solo tienen artículos, y los artículos son súper buenos. Ahora han empezado a hacer videos porque se pararon en la modernidad, pero también tienen training y tienen eventos, y los cursos de ellos son buenísimos. Entonces este es como mi principal recomendación. Fuente, vale, súper. No, pues nada, muchas gracias, Juan. De verdad, quedé picado, lamento no poderlo hacer un poquito más largo, pero creo que claro, sí, que podemos hacer una segunda parte pronto hablamos, a ver si tiene tiempo en su agenda y cuadramos una fecha la próxima semana para que ya entremos a hablar un poquito más de, pues, de su rol y de su día a día y de cómo ya se mete más dentro del tema del project management y del manejo de los tiempos de los proyectos y el manejo de relacionamiento con los clientes y demás, porque pues empieza en programación y termina manejando equipos y temas multidisciplinares, etcétera, como la mayoría de los invitados que he traído, que siempre arrancaron. El otro día estuvo acá Alejandro Velasco, que... el esposo de Adriana, que empezó haciendo telones y ahora es experto en efectos especiales y producción de cine y este tipo de cosas. Y pues parte de lo que les quiero dar a mis estudiantes a lo largo de este cuatrimestre es tener acceso a este tipo de conocimiento con personas que están en la industria, y pues usted es un ejemplo de eso y le agradezco muchísimo su tiempo. A la orden. Yo y Semuca siempre abiertos como a establecer ese puente con las universidades. Para nosotros, entre mejor preparadas salgan las personas de las universidades y menos trabajo tengamos que hacer de nuestro lado para adaptar los perfiles a lo que nos es mejor. Entonces pues claro, nos interesa que los que están estudiando y todavía como tratando de decidir una especialidad, porque el diseño es una cosa gigante, no puede pretender hacer todo. Si estas cosas sirven para que alguien verdaderamente considere el diseño de producto y UX UI, pues buenísimo. Perfecto. Sé que dentro de los asistentes está... No,
Se salió. Ah, no, ahí está. Ahí está, juiciosito, escuchando. Sebastián González, ahí tienes. Ahí está tu futuro. Sebastián hace está estudiando gestión de industrias creativas y está haciendo doble programa con diseño gráfico. Entonces, ahí hay un camino, Sebas. Y a todos los demás, muchísimas gracias. De verdad, muy, 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 muy amables en acompañarnos. Gracias, Juan. Gracias, Manuela. Hablamos pronto, Ani. Tomás, Juan, muchas gracias. Gracias. Invitamos a todos los inscritos a que por favor nos colaboren dejándonos su opinión en el link que acabamos de dejar en el chat, porque la opinión de todos ustedes es importante sobre todo este tipo de actividades que está desarrollando LSI y sobre todo nuestro programa de gestión de industrias creativas. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Buen fin de semana. Chao.